El encuentro de rectores me parece excelente y pertinente porque nos sirve para aclarar las dudas que tenemos respecto al proyecto, nos sirve para compartir experiencias con los demás compañeros rectores y para plasmar también las necesidades que tenemos al interior de cada una de nuestras instituciones. El anexo TIC para el mejoramiento me parece algo muy interesante porque eso nos va a dar un derrotero y nos va a marcar unas pautas para que los docentes y todo el equipo haga uso de las tecnologías, no solamente lo que compete a computadores, sino cómo el docente puede dinamizar su labor a través de las diferentes herramientas. Costa, yo soy la rectora de la institución educativa Olga González Arrado, de Cartagena. Es un colegio inclusivo que atiende una población de 1.125 estudiantes, de los cuales hay 107 que tienen unas necesidades educativas especiales. Este encuentro me parece de mucha expectativa para nosotros porque creemos que es el apalancamiento perfecto para que las TIC funcionen en las escuelas. Es una experiencia altamente positiva porque esto nos permite a nosotros de alguna manera ir conformando una comunidad de aprendizaje que nos permite a nosotros aprender del otro compañero, de las experiencias que, significativas que ellos han tenido, incluso hasta de las negativas para que no se repitan en las instituciones. Creemos que la tecnología se aprende, por supuesto, practicar. Queremos que los computadores no sean ese mito, ni las tabletas ese mito en la escuela. Para nosotros los computadores tienen que ser como un cuaderno, como un lápiz. Y que empecemos a romper ese mito de que tienen que estar en un lugar específico, que tienen que estar resguardados. No. Si tú vas a la escuela vas a encontrar que los libros están afuera y no hay nadie que se los lleve. Y bueno, de vez en cuando se los llevan, pero esos libros regresan. El sueño y ojalá la expectativa de nosotros que podamos traer es que logremos que en nuestras comunidades educativas las tablets se puedan manejar como los cuadernos y que no sintamos miedo de que se los va a llevar.